Hola, hola, ¿quién anda por allí? Bienvenidos una vez más, mis bellezas tropicales, a Casa Eglis, organizando espacios. Para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Eglis, y si eres una personita nueva pasando por aquí y te gusta este contenido, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran familia. Después de mi caminata mañanera, me van a acompañar a limpiar la cocina, pero primero vamos a despejar las superficies planas. Estuvimos depurando y descartando papeles y documentos, que por cierto les recomiendo un video que les dejo aquí en la i, es acerca de la importancia de tener en orden documentos como los seguros de vida. Es un video que hice con Gaby Duarte de la G del Orden, para que se motiven a organizar y tener al día sus documentos importantes. Bueno, todo esto es parte para donaciones y parte para reciclaje. Y como pueden ver, sacamos muchas películas que ya los niños no ven. Todo esto se va para donación. Vamos a sacarlo todo para llevarlo. Vamos a limpiar las superficies planas. Ustedes casi no lo perciben porque el granito hace que no se vea, pero hay muchas brositas. Las voy a echar aquí en el cojín, mire, para que vean. Está toda la isla sucia. Vamos a organizar todos esos platos. Vamos a despejar superficies planas. Aquí también hay muchas brositas de comida. Miren, así se ve. Así que bueno, acompáñenme a esta tarea para que te motives a limpiar y despejar tu cocina. Yo inicio organizando los platos y para ello limpio la encimera de manera rápida para colocar todo y ya después vuelvo a limpiar. Para esta limpieza voy a usar el limpiador multisuperficies Method. En esta oportunidad voy a limpiar las puertas de los gabinetes, encimeras, las sillas y el lavaplatos. La zona alta de la cocina ya la había limpiado.
Para la limpieza de las puertas del microondas y el horno, después de pasarle el paño de microfibra, lo seco con una toalla de papel para que no le queden las marcas. Ahora, una vez que ya limpié la campana con el paño de microfibra, voy a darle un poco de brillo con este producto que les muestro y para ello también utilizo una toalla de papel. Yo siempre limpio de arriba hacia abajo y la parte de arriba la comienzo de izquierda a derecha. Y ya la parte de abajo la inicio de derecha a izquierda. Donde me tarda un poco más es en la parte donde están las botellas de vino. Y para que ustedes vean que la organización es única de cada persona, porque yo ordeno las botellas por el color de la tapa de la botella. Todas las negras, todas las rojas, las doradas y así. Esa es mi paz visual. Pero cuando llega el esposo me dice, no están ordenadas, porque para él su orden es por el tipo de uva de vino. Díganme ustedes cómo lo ordenarían. Ahora vamos a pasar a la limpieza de la estufa y las encimeras. Y si se dan cuenta, vuelvo a comenzar mi limpieza de izquierda a derecha. Pero una vez que llegue a la parte del lavaplatos y comience con la limpieza de las puertas de los gabinetes de la parte de abajo, voy a comenzar de derecha a izquierda.
Ahora le voy a pasar la aspiradora al piso y a los tapetes para proceder a limpiar los tapetes. Y yo uso el Pinol original, directo en un paño muy viejo que luego lo descarto una vez que lo use, porque les voy a mostrar cómo queda de sucio una vez que termine la limpieza. Recuerden, mis bellezas tropicales, seguirme por mi Instagram, me consiguen como Casa Eglis. Allí siempre estoy subiendo historias y fotitos más recientes. Una vez que termino con los tapetes, los aparto para que se seque, que la verdad se secan bastante rápido. Luego me paso a limpiar los pisos, pero antes dejo remojando el lavaplatos con vinagre y bicarbonato para que actúe un rato mientras yo paso la trapeadora. Para limpiar el piso yo uso Pinol Aromas y ya saben que mi coleto o trapeadora es de microfibra. Ahora me paso a la limpieza del lavaplatos. Le pongo un poco de jabón y utilizo un cepillo. Enjuago muy bien para que no queden restos de bicarbonato. Ahora lo que resta es dejar todo bien colocado en su lugar. Espero que este video haya sido de tu agrado y te sirva de motivación para limpiar tu cocina. Te agradezco por quedarte hasta el final. Y si este video te gustó, ya sabes, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares para que esta familia de Casa Eglis siga creciendo, regalarnos un like, suscribirte que es gratis, seguirme por mis otras redes sociales como Casa Eglis y hasta la próxima. Un abrazo apretado. Adiós. Thank you.